Muy buenas tardes, soy Esther Romero y estamos un día más en la tarde de Diez Televisión. Hoy arrancamos programa con una historia muy dura. Es la historia de la pequeña Gisela. Sufre un síndrome, el síndrome de Rett, que es muy raro. Solamente 4 niñas en Málaga y 2.000 chicas en toda España sufren esta patología. Es una enfermedad tan rara que el Ministerio de Sanidad no cubre el coste del tratamiento de esta enfermedad. Para contar su historia, para hablarnos de la pequeña Gisela, están esta tarde aquí en el plató Jesús y Cintia, sois los padres de Gisela. Muy bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, Gisela, aquí la están viendo, tiene solo 28 meses, es muy pequeñita y sufre el síndrome de Rett. ¿En qué consiste y cómo empezó todo? Pues todo empezó cuando nuestra niña tenía 9 meses, que empezamos a notar una pequeña pérdida de la evolución. Empezó a cosas que la niña ya hacía, palabras que decía, dejó de decirlas, dejó de hacer cosas y vimos un retroceso. Su pediatra se lo dijimos y nos dijo de que era una niña que era vaga, que era floja. Pues claro, nos hacemos la idea de que es una niña que va un poquito más despacio y que el día de mañana en el colegio pues le costará más trabajo. Pero fue cuando tenía 15 meses cuando vimos que la niña seguía sin gatear, seguía sin caminar, no decía ya nada más que mamá y papá y algunas palabras que a lo mejor no las decía con sentido, cuando fuimos a un pediatra de pago y nos derivó a través de la pediatra suya de la Seguridad Social a la neuróloga y también al equipo de atención temprana. Y ahí tengo entendido que los neurólogos nunca os atendió uno fijo y que empezasteis un calvario. Exacto. Impresionante. Sí. ¿Qué os pasó en el hospital de aquí de Málaga? Pues ayer y hoy hemos estado en neurología, la sexta vez que hemos ido a neurología y las 5 primeras veces siempre nos la ha visto una neuróloga distinta. Incluso en alguna ocasión ha habido una neuróloga que la ha visto y ha firmado el nombre de otra, porque era una residente o algo. Le han estado haciendo pruebas que atención temprana, el equipo CD, nos decían que eran pruebas que no le iban a valer nada a nuestra niña, que nuestra niña no tenía ningún problema en las piernas. Ellos querían buscar en las piernas, en la respuesta del sistema nervioso. Han salido las pruebas bien. Le hicieron una resonancia también en la cabeza y salió bien. Y hasta que el equipo CD la diagnosticó el 10 de febrero con síndrome de Rett, y a través del Colegio de Médicos, a través de don Manuel García, que llamó a una neuróloga, nos la han visto ayer, que teníamos cita, aparte de la cita ordinaria, también nos dio otra cita con la neuróloga y ya le han hecho prueba, ya le han hecho una prueba esta mañana y le van a hacer también la prueba genética, que era lo que nosotros estábamos esperando que se la hiciera. Jesús, Cintia, para que la gente que nos está viendo desde casa lo tenga claro, ¿en qué consiste este síndrome que le detectaron a la pequeña Gisela? Pues es una pluridiscapacidad. Lo primero que le afecta es en un retraso mental severo. Le afecta también en problema de que probablemente o no camine o tenga dificultad a la hora de caminar. Le afecta también... El que no hable. Que puede sufrir ataques epilepsia. Hay un 85% de las niñas que lo sufren. Hay después un porcentaje que no. Supongo que desde que la diagnostican, vosotros como locos buscando por todos lados... ¿Qué tiene vuestra niña? Claro. ¿Por qué cómo os quedasteis? ¿Cómo fue ese diagnóstico? Porque también, claro, es duro, porque nosotros ya sospechábamos algo, porque el equipo CID, como la pediatra, llevaba 6 o 7 meses pidiéndole a la neuróloga la prueba genética. Y ella antes pues, le hacía un electrograma, le hacía cualquier otra prueba que la genética. Y hasta incluso un día que llamó al equipo CID para pedírselo, se pusieron un poquillo, como diciendo que ellos no eran médicos para saber qué prueba tenían que hacerle a la niña. Y ya desde ahí, pues ellos no le han quedado remedio que decírnoslo para que no podamos luchar por una cosa. Y cuando os dicen, es síndrome de Rett, y descubrís todo lo que le puede pasar a vuestra pequeña. Hombre, el primer día cuando sales de allí, como no lo conoces, nunca escuchas hablar de él, pues no sabes bien, hasta que no llegas a casa y te pones a mirar y tú ves todo lo que carrea. Cuando ves todo lo que carrea, tú dices, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Dónde se ha quedado todos los sueños que yo soñaba para ella? Y ahora que ya tenéis este diagnóstico, ¿qué se puede hacer por Gisela? Pues ahora sobre todo muchísima terapia, muchísimas clases de fisioterapia, clases de logopeda, equitación cuando tenga 3 años, 3 años y medio y natación. Ahora mismo la niña la estamos llevando a atención temprana, el equipo CIDI, 1 hora a la semana de logopeda y 1 hora a la semana de fisioterapia, en la cual solamente la Seguridad Social nos está financiando 100 euros. ¿100 euros al mes? Sí, los otros 170 euros los estamos pagando nosotros y la niña tiene que ir
una hora al día de fisioterapia y una hora al día de logopeda. Es decir, son casi 1.000 euros en sesiones, que es algo que ningún bolsillo hoy en día puede asumir. Es inabarcable para una familia trabajadora como vosotros, ¿no? Y aparte, ya no es eso, es que son muchas, ya son 2.000 casos los que hay, y que la Seguridad Social no haga nada por estas niñas que están desamparadas. No, son niñas que también tienen derecho a una fisio, a un logopeda, que tienen derecho. Os estáis moviendo, os habéis puesto en contacto con la Asociación Síndrome de Rett de aquí, de Málaga, tengo entendido, y tenéis próximamente una cita con ellos. ¿Qué pasos a seguir estáis tomando? Pues ahora nos queremos poner en contacto, hablar con los miembros de la Asociación Malagueña. El día 18 de abril viene aquí Paco con su hija Martina, que forman parte de la Asociación Española de Síndrome de Rett. Lo vamos a conocer y un poco que nos ayuden a comprender, no a comprender, sino a saber qué pasos tenemos que seguir, porque para nosotros es todo nuevo, porque es algo que está siendo muy difícil de asimilar. Es una situación muy dura y ¿habéis recibido respuesta de os vamos a ayudar en esto, os vamos a ayudar en lo otro? No. ¿De organismos públicos? Nada. ¿Nada? No. Nada, nadie se ha puesto en contacto con vosotros. Es difícil. Bueno, os habéis movilizado y por el bien de vuestra niña, sé que tenéis una página en Facebook. Sí. Y contarme, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿Qué pretendéis? ¿Qué le queréis contar a la gente que nos esté viendo? Pues, que conozca la enfermedad. Que es una enfermedad que, por ejemplo, como yo, que hasta que el día no me lo dijeron no sabía nada de ella, porque la gente sepa de ella y sepa que hay como el síndrome de Down, otros muchos síndromes, que también existe este y muchas otras enfermedades. Que es muy rara, eso sí, pero que afecta a niñas tan bonitas como Gisela. Sí, sí. Hay 4 niños afectados también del síndrome de Rett, pero es que los niños se suelen morir cuando están en la barriga. O se aborta o muere al nacer. Sí. Sobre todo lo que está más afectado son las niñas. Las niñas son las que más sufren este síndrome. Bueno, el siguiente paso también me comentabais antes de venir a plató, que tenéis pensado reuniros para recaudar fondos, contarme. Pues hemos empezado por donde trabajamos nosotros, por los barrios donde vivimos, donde viven familiares y tal, poniendo hucha, poniendo también carteles para que la gente conozca nuestro caso, para que vean también nuestra página de Facebook, que se llama Tu Sonrisa, Nuestro Reto, reto con 2 T, para que lo sepan. Muy bien, para que lo busquen y tenga la oportunidad de nuestro público que nos está viendo de contactar con vosotros, o sea, que apunten La Sonrisa es Nuestro Reto con 2 T. Tu Sonrisa, Nuestro Reto. Tu Sonrisa es Nuestro Reto. ¿Anima a la gente a que se ponga en contacto con vosotros? Sí, llevamos 3 semanas con la página, tenemos 900 personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando, los mensajes que nos mandan de apoyo, de ánimo. La gente también está empezando a colaborar con nosotros mediante ingresos en una cuenta bancaria que hemos abierto para la niña, para poder recaudar un poco de dinero para poder ofrecerle más clases de fisioterapia, de logopedia. Vamos a hacer también, cuando nos pongamos en contacto con la Asociación Española, queremos ver cómo se pueden organizar un mercadillo solidario y todo lo que podamos hacer. Todo por vuestra hija. Todo lo que porque sea por recordemos ella. Que esta enfermedad es muy dura, pero que tiene una esperanza de vida amplia y lo que lucháis es porque tenga una calidad de vida y que pueda empezar. Si se le coge a tiempo, Gisela puede andar, puede llegar a hablar. Es dependiendo del caso. El grave de que tenga de severidad. Por ahora que os tenga dicho. Dañado y eso. Ahora estamos esperando que le hagan la prueba genética, porque hay una prueba genética que le hacen a las niñas, en las cuales hay 5 genes en los cuales han encontrado la mutación. En función de la mutación le afecta de una manera u otra a varios criterios. Por ejemplo, hay casos en los cuales las niñas caminan, pero son más propensas a los ataques epilépticos y son más graves. Hay otros casos en los cuales la epilepsia es más leve, pero tampoco caminan. Normalmente es a partir de los 9 meses cuando las niñas empiezan a sufrir un retroceso. Casi todos los casos son iguales. Entre los 9 y los 18 meses sufren un retroceso. Y luego hay casos de niñas con 7 o 8 años que eran niñas normales que en cuestión de semanas, de meses, sufren un retroceso y se quedan casi como bebés. Y ya no vuelven a ser las mismas. ¿Vosotros cómo empezasteis a daros cuenta? Hemos hablado al principio de ese momento que la llevasteis al pediatra porque la notabais rara. Pero al principio pensaste, ¿será autista? No, es que tengo 11 sobrinos. Entonces tengo una sobrina que se llama Valeria, que es más grande que ella, 4 meses. Y después tengo otra sobrina que se llama Nagore, que también es más chica que ella, otros 4 meses. Y por ejemplo, fiándome la Valeria, que era la primera que nació, viendo todas las cosas que hacía y que ella no las hacía, hombre, ya tú te dices... Te llamaba la atención. Claro,
a partir de los 9 meses tú dices, bueno, mi sobrina hacía esta, ¿por qué ella no hace esto? Sí. Y si la otra, bueno, 4 meses más grande, pero es para que lo haga porque yo he visto a mi otro sobrina hacerlo. Sí. Claro, y después nace la otra y ves que hace cosas que ella no, todavía no hace, y tú dices, pero si la otra es más chica y lo hace. Sí. ¿Y cómo es el día a día con Gisela? Pues la única diferencia de antes a ahora es que ya le hemos podido poner un nombre a lo que nuestra niña tiene. El día a día, pues, es una niña que, la verdad, tiene muchísimos problemas para conciliar sueño. Una niña que, a lo mejor, está muy contenta y de golpe y sopetón está llorando y no sabes por qué. Porque como tiene 28 meses y no hablan, muchas veces es muy difícil saber qué es lo que le pasa o qué es lo que está... Y os preocupáis, como claro, es lógico, de qué nos querrá decir la niña y que no sabemos qué le pasa. Lógicamente la conocemos, ya más o menos la entendemos bien, pero hay muchas cosas que a lo mejor no las sabes, porque a lo mejor no es una niña que te pueda decir, tengo sed, quiero agua, papá. Pero ella se comunica con vosotros, intenta deciros papá, mamá, sí, o comunicarse de alguna manera. Papá y mamá sí lo dice. Sí lo dice, claro, o sea, que pero, os conoce. Sí. Claro, pero muchas veces también viene sin sentido. Claro. Que no es siempre papá o mamá porque quiera algo o necesite algo. También muchas veces es una manera de hablar, simplemente. Claro. Saber si tiene en ese momento hambre, si ha hecho sus necesidades, si tiene ganas de dormir, si tiene ganas de que la pongas de pie, e intentar mirarla a los ojos y ver qué es lo que ella necesita, porque son niñas que se comunican sobre todo a través de los ojos. Y ella... Y en el caso de tu hija, Jesús, tengo que decir que tiene unos ojazos, por muchas favor. Gracias. Qué bonita muchas es, gracias. Qué ojos más bonitos. Yo creo que ha salido a la madre, pero aquí... Sí. Muy guapa, Gisela. Bueno, yo solamente quiero que volváis a hacer hincapié en que la gente se ponga en contacto con vosotros por esta causa, porque recordemos, este fin de semana se celebraba el Día de las Enfermedades Raras en España. El síndrome de Rett, desgraciadamente, afecta a tan solo, entre comillas, 2.000 niñas, pero que necesitan atención pública, porque necesitan atención constante para lograr evolucionar y tener una vida con una calidad. Jesús, recuerda dónde se pueden poner en contacto, dónde pueden colaborar con vosotros. Nuestra página de Facebook, que se llama Tu Sonrisa, Nuestro Reto, Reto con 2T. Ahí todos los días subimos fotos de la niña para que todo el mundo pueda ver el día a día de la niña. Hablamos, nos sirve muchísimo un poco para desahogarnos, porque es algo que es muy difícil de expresar. Y la verdad que agradezco nuevamente a todos los comentarios, todas las personas que nos ayudan con sus muestras de ánimo, de cariño, de afecto, la gente que nos está ayudando también en la medida de sus posibilidades, a que podamos darle una mejor calidad de vida a nuestra niña. Ha hablado tu marido, pero ¿quieres decir algo más? No, ya, y que sobre todo eso, que se consideren y ayuden a la investigación, porque una investigación que, como no se conoce, no tiene apenas ayuda, no nada, y necesita que por lo menos se termine de estudiar los genes que hay infectados. Sí, es vuestra primera hija, es una niña muy guapa. Esperemos que pronto reciba ayuda, que os ayude a que el día a día por lo menos sea un poco más fácil. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado esta tarde aquí y compartir vuestra historia con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya lo han visto, una situación un poco difícil. Vamos a recordar con el siguiente vídeo que existen en España otras 2.000 patologías que son consideradas enfermedades raras y que tampoco, tristemente, consiguen la atención de la Seguridad Social.
una situación, ya lo ven, muy difícil para muchas familias en España. Cambiamos ahora radicalmente de asunto. Lo hacemos, pero para hablar ahora de una crítica social. Vamos a hablar con universitarios. Y es que desde los últimos años han subido las tasas universitarias. Cada vez menos estudiantes pueden hacer frente al pago de las matrículas. El crédito se paga ya a 12 euros. Pero si tenemos en cuenta de que cada asignatura ronda los 12-14 créditos y esto lo multiplicamos por 8 asignaturas por año, para muchas familias hace casi imposible acudir a la universidad. Para hablar de este tema, contamos hoy en la tarde de 10 Televisión con 4 alumnos, cada uno con una realidad totalmente diferente. En primer lugar, vamos a hablar con Adrián Carballo, estudiante de periodismo en la Universidad de Sevilla, que según tengo entendido, Adrián, tienes dificultades para poder hacer frente a la matrícula porque eres miembro de una familia numerosa. ¿No es así, Adrián? Sí, verdad, cierto. Y además también mi padre está en paro y es muy complicado pagar la matrícula. Adrián, tengo también entendido, me chivan mis compañeros por aquí, que con el precio de las matrículas, la primera matriculación se paga 12 euros el crédito, pero la segunda se dobla, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y en tu caso, ¿cómo afronta tu familia con estas dificultades que nos estás comentando el que tú puedas acudir a la universidad? Pues la verdad, con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. ¿Cuántos hermanos sois, Adrián? Pues tengo hermanos. ¿Cuántos? 5 hermanos tengo. 5 hermanos. Sí. ¿Cuántos estáis en la universidad o estudiando en edad escolar? Pues en la universidad solamente estoy yo. Sí. Y tengo 2 hermanos en bachillerato. Sí. Y uno en la ESO. Y una hermana, creo que ya licenciada, nos comentabas anteriormente. Sí, una hermana licenciada en enfermería. O sea, que para que tu familia pueda ayudarte a que tú vayas a la universidad, supongo que hay que apretarse muy mucho el cinturón, ¿no? Sí, correcto. Pues, Adrián, ¿cuál eres periodista? Estás estudiando para ser periodista. ¿Cuál es tu reivindicación al gobierno con respecto a estas tasas tan altas universitarias? Pues que ayuden un poco a la familia y a las situaciones que tengan complicado poder estudiar una carrera en la familia. Pues muchísimas gracias, Adrián, por haber estado, por haber entrado por teléfono a hablar con nosotros aquí en la tarde de 10 Televisión. Mucha suerte y mucho ánimo. Gracias y un placer. Un placer. Pues ya lo ven, no es fácil para estas familias con estas situaciones enfrentar el pago de las tasas universitarias, una realidad que afecta a cada vez más estudiantes. Y es que una medida que inició el gobierno con el objetivo de evitar que los estudiantes se acomodasen, dicen, ha conseguido todo lo contrario, que muchos tengan que abandonar la universidad porque no pueden hacer frente. A la situación de crisis del país, de la dificultad de encontrar trabajo, se une ahora que los estudiantes no pueden pagar las carreras para las que se están formando. El próximo testimonio que hemos rescatado esta tarde para ustedes, nuestro público de la tarde de 10 Televisión, se trata de Cristina Salinas. Les cuento, les pongo un poco en antecedentes. Es una joven de Badajoz que es licenciada, pero que quiere estudiar su segunda carrera. Cristina, muy buenas tardes. La hemos perdido. La hemos perdido, vamos a ver si la podemos recuperar, porque resulta que Cristina se licenció hace unos años, ahora quiere acceder a una segunda carrera, pero las altas tasas de la universidad y el alto precio de la matrícula se lo ha imposibilitado. De hecho, ha solicitado, está en paro, ha solicitado una ayuda, una beca, y también se la han denegado. Una situación muy, muy difícil. Esa es Cristina, que vamos a intentar recuperarla en breve. Tenemos también, creo que ya tenemos la llamada. Cristina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mientras que recuperábamos la llamada, ya los he puesto un poco en antecedentes a nuestro público de la tarde de 10 Televisión. Cristina, eres licenciada, quieres acceder ahora a la universidad y te es casi imposible, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, mira, yo hice mi licenciatura en periodismo y ahora, pues bueno, como está el mercado laboral, pues bastante complicado encontrar un trabajo así medio digno. Y entonces pues pensé hacer algún
alguna otra carrera, incluso un módulo de formación profesional, pero es que está todo súper caro. Intentas hacer un curso, aunque sea por la UNED, y ya te estás dejando pues 1.000 euros, 1.500 euros al mínimo al año. Y claro, sin trabajo, pues es como la pescadilla que se muerde la cola. Además, creo que has intentado acceder a becas y ayudas y también Misión Imposible. Misión Imposible, totalmente. Los requisitos están para, vamos, que no, eso no lo consigue nadie y no hay manera, cada vez hay menos becas. Muy difícil. Cristina, ¿y cuál es tu reivindicación a la hora de que faciliten el acceso a los estudiantes que quieren continuar su formación? Hombre, pues la universidad y los centros públicos de educación deberían ser realmente accesibles de forma real. Entonces, que sí, claro, obviamente yo entiendo que las tasas por crédito, sobre todo para repetidores, pues tienen que estar ahí porque de algo se tienen que subvencionar, pero el primer curso, que por lo menos, o el primer año, el segundo año, mientras que tú vayas aprobando, que por lo menos te lo pongan fácil. Porque creo que has notado una diferencia abismal desde tu primera carrera que cursaste a los requisitos económicos que te imponen ahora en esta nueva iniciativa que querías emprender, ¿no? Sí, es bastante diferencia. No diría abismal, pero hay bastante diferencia. Antes era más asequible, antes trabajabas un verano y tenías para pagarte tú todo el año. Ahora no hay verano, vamos, no hay veranos para que puedas pagarte un año de estudio. Y sobre todo con la dificultad añadida de que se encuentran con muchos jóvenes, es que no encuentran un trabajo para poder subvencionar sus estudios. Nada, es todo totalmente incompatible. Además, desde que se instauró el Plan Bolonia, no puedes trabajar y estudiar a la vez, o estudias o trabajas. Porque si no, no recibes esa beca, esa ayuda. Exacto. Pues Cristina, muchísimas gracias por haber entrado aquí en la tarde de 10 Televisión para aportar tu visión sobre tu situación académica en el acceso a la universidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, Cristina. Adiós. Tenemos una siguiente historia, otro diferente perspectiva sobre este mismo asunto. Se llama Abraham Romero y trabaja para poder pagar su carrera. Muy buenas tardes, Abraham. Buenas tardes. Abraham, tú la cara de la misma moneda. Tú sí que tienes trabajo, pero lo haces para subsistir y poder pagarte la universidad, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué estudias, Abraham? Estudio ciencia para la actividad física y del deporte. ¿En qué curso estás ya? ¿Cómo? ¿En qué curso estás ya? En cuarto. En cuarto de carrera. ¿Y llevas toda la carrera trabajando para poder pagarla? Sí. ¿En qué trabajas, si se puede preguntar? Pues trabajo los fines de semana como camarero en catering y mesones. Sí. Y entre semana dando clases particulares. Y Abraham, ¿todo ese pluriempleo es posible compatibilizarlo con el estudio de una carrera? Si te lo curras, sí. Yo lo compatibilizo. Es complicado. Y te embarcas en todo esto porque tu familia no puede ayudarte, ¿verdad? Me ayuda en lo que puede, pero yo sé las necesidades en cada momento e intento ayudar lo máximo posible. Abraham, me dicen por aquí que tú también eres miembro de una familia con muchos integrantes. ¿Cuántos sois en tu familia? 9 personas. 9 personas. Y a pesar de ello, ahí estás, luchando por tu futuro y estudiando una carrera. Sí. ¿Tus padres te animan a que sigas en este camino? No es que me animen, es que no me dejan salirme del camino. No te dejan, ¿no? No. Solamente creo que te queda un año. ¿Cuánto te queda para acabar la carrera? Pues terminar el año que me queda. Después, pues también el inglés, eso que nos han impuesto para poder ser graduado. Uh-huh. O después, que te lo han impuesto con las tasas correspondientes, hay que recordarlo. Bueno, y aparte el que se lo quiera sacar porque no tenga nivel, pues tendrá que apuntarse a una academia privada, que todos sabemos el coste que tiene eso. Suma y sigue en cuanto a la cuenta infinita de las carreras universitarias. Abraham, no sé si es tu caso, pero ¿a ti te ha pasado que has suspendido y que has tenido que volverte a matricular de una asignatura? En una me he matriculado hasta 3 veces y he llegado a pagar por una asignatura 450 euros. ¿Solo por una asignatura? Por una asignatura. Y recordemos que en la universidad no te dan libros, no te dan apuntes, que eso va aparte, ¿no? Ni beca por esa asignatura, tampoco. Ni beca. ¿Tú eres becario, Abraham? Algunos años lo he sido, otros depende, porque también las exigencias académicas son bastante altas.
Entonces, pues depende de también de las notas. Más o menos casi todos los años lo he sido, pero la asignatura que suspendan no te la becan. Pues Abraham, una situación muy difícil. ¿Qué reivindicación le harías al gobierno para que tuviera más en cuenta a los estudiantes? Que somos el futuro de este país, que deberían de tenernos más en cuenta, bastante más, y que deberían de empezar a luchar ellos por ellos, no nosotros no tendríamos por qué luchar, deberían de luchar ellos por nosotros, porque después los que vamos a pagar sus pensiones y todo eso vamos a hacer nosotros. Si ellos no forman un futuro, no, ellos tampoco lo van a tener. Abraham, me has emocionado, se me han puesto los pelos como escarpias. Con ese mensaje nos quedamos. Abraham, muchísimas gracias por haber entrado aquí en la tarde de Díaz Televisión y hablar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Ya lo han visto, tres testimonios diferentes de tres estudiantes distintos con una situación cada una diferente. Situaciones, sin embargo, que son comunes a muchos estudiantes de toda España. Ahí queda nuestro granito de arena para la reflexión en cuanto a la subida de las tasas universitarias. Y vamos ahora con nuestra sección, con nuestras chicas y chicos preferidos, los preferidos en la tarde, en su tarde. Hoy, hablando del tema universitario, han querido opinar sobre si la vida universitaria es la vida mejor. Ya decía la canción, la vida universitaria, la vida mejor. Que me acuerdo yo, cuando era universitaria, sin trabajar, sin estudiar, con la botella de ron. Universitario, lo mejor. Tiene sus pros y tiene sus contras. Vives bien. Es una vida en la que tu mayor preocupación son los exámenes. ¿Vas a clase o no? Pues si eres un vago. Hacia la cucaracha. A la cafetería. Fiesta. Te da por cambiar tu aspecto físico. Me lo pasaba súper bien. ¡Fiestón! Eso ya depende del ambiente que haya. Pues igual sí. Vaya vida, padre, que se pega a lo universitario, ¿eh? Conoces más gente, más sales. Una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo. Con tanto cambio. Estudias una semana. Estudio un poquito. Y estaba ahí todo el día estudiando. Estudio otro poquito. Cambia tu modo de ver la vida. Siempre tienes que estudiar. ¿Qué pasa si no estudias? Es duro. Me quejaba mucho de estudiar. Te toca ir a septiembre. Suspendes. En los últimos años, con tantas crisis, que la segunda matriculación se ha doblado. ¡Que el profe me tiene manía! Y entonces yo me decía a mí misma, ¿qué esperas, alma de cántaro? ¿Qué ganas tengo de terminar la carrera? La vida de después de la universidad es buena. Es una buena vida. Ahora pues resulta que tengo trabajo. Malo, ¿no? Tengo dinero. Te tienes que espabilar de una manera exagerada. Y no tengo un minuto. Joder. La vida de estudiante, comparado con la del trabajador, es mejor vida. Diferente. No es la vida mejor. Y ya está. Bueno, no sé si es la vida mejor o no, pero está claro que muchos lo han pasado muy bien en la universidad. De hecho, tenemos aquí a alguien en plató que nos va a acompañar durante unos minutitos en la tarde de Díaz Televisión, que se lo ha pasado muy bien en la última semana. Se trata de Alicia, que viene a estrenar sección y, si Dios quiere, nos va a acompañar cada miércoles aquí en el plató de Díaz Televisión para hablar de la universidad o para darle voz a la universidad. Muy buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Esther. Bueno, esta sección es toda tuya. Simplemente te doy la bienvenida porque quiero que seas tú la que te presentes y entres por la puerta grande en la tarde de Díaz Televisión. Muchas gracias. Bueno, primero hay que decir que os voy a poner en situación, finales de febrero, último año de la carrera, 4 años atrás, muchos exámenes, y en la cabeza de la gente del último año solo había un pensamiento, ha habido un pensamiento durante muchos meses, que ha sido el viaje de fin de carrera. Aunque la época empiece la época para empezar a irse de viaje empieza a finales de febrero, porque la mayoría, como te voy a decir más tarde, de viaje suele ser para el Caribe, la organización empieza mucho, mucho, mucho tiempo atrás, desde principios de curso. Alicia, yo te voy a hacer aquí un corte. ¿Puede ser que mucha gente se apunte a la universidad para irse de viaje de fin de carrera? Puede ser, no lo descarto, porque es una de las mejores experiencias de los 4 años de carrera, la verdad. Entonces ya en el último año os sentáis todos los de la clase y decís, venga, ¿dónde nos vamos? Y eso es lo que nos vas a contar tú ahora, ¿no?
uno de los primeros días se sienta toda la clase y piensa dónde quiere ir de viaje. Lo primero que se piensa desde que se entra a la universidad es que todos nos queremos ir al Caribe, queremos el viaje de pulserita, queremos irnos fuera, queremos playa, fiesta, piscina a toda hora y a finales de febrero, que es cuando aquí hace peor tiempo, que allí es verano, eso es lo que todo el mundo quiere. Entonces todos nos juntamos, hablamos con agencias de viaje y ya nos ponen en contacto casi siempre con otras universidades, con otras facultades. Alicia, a mí me surge una duda. ¿A ningún estudiante le apetece eso de irse a visitar museos o algo así? No, ¿no? Raro es. Hay distintas alternativas. La mayoría, si es eso, suele ser el Caribe, Punta Cana, Riviera Maya, pero hay gente que si se quiere ir a hacer tour por Europa, por ejemplo, Roma, París, Malta, aunque es un poco más de fiesta, pero la tónica general suele ser viajes al Caribe, a la playa. De ocio y sí. De... Ahí la ven en pantalla, pero Alicia ha venido morena, morena. Esto da envidia, da envidia. Bueno, entonces, nos estabas contando, os ponéis en contacto con empresas de viajes que os ofrecen diferentes paquetes y de pronto os encontráis con la disyuntiva. Viaje de playa, Europa, crucero y nadie se pone de acuerdo. En nuestro caso, último curso de periodismo, 10 niñas, todas niñas, queremos ir a la playa. Mientras que el resto de personas hay un grupo que no quiere ir a ninguna parte, no se pone de acuerdo, no quiere salir de Málaga y otros que deciden marcharse de crucero, que lo van a hacer a finales de abril. Nosotros sí estamos de acuerdo, pero somos muy pocas personas, ese es uno de los principales problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con la agencia de viaje y nos pone en contacto con otra carrera, que en este caso es magisterio. Son un grupo de 60, unida a nosotras 10, 70. Y eso hemos sido los que hemos acabado yendo de viaje a Riviera Maya. Riviera Maya. Bueno, pues cuéntanos ese viaje, Alicia. Pues salimos el 22 de febrero de aquí de Málaga, muy tempranito por la mañana. Llegamos a Madrid, llegamos al aeropuerto y salimos hacia Cancún. Llegamos por la noche muy cansados, 11 horas de viaje. Y cuando llegamos nos juntan todos en el autobús. En el autobús ya chupitos de tequila desde el primer momento. Estamos en horario infantil, pero está claro que los universitarios no entienden de horas para esto de ponerse a disfrutar, ¿eh? Y nada, llegamos al hotel, check-in, reparto de habitaciones y ya esa noche estábamos un poco más cansados, pero sí empezamos a salir. Y desde el primer día, en un principio casi siempre era disfrutar de la piscina, de las instalaciones del hotel, de la playa que estaba a 10 pasos del hotel. Y ya a partir del segundo día sí empezaban las excursiones. Hombre, porque estar en México y no disfrutar de toda la arqueología y toda la historia que atesora ese país, por mucha pulserita, Alicia. Sí, ya cuando llevas un tiempo en el hotel que... vale, muy grande, tiene muchísimas instalaciones, no te da tiempo en una semana verlo todo porque no te da tiempo, pero ya sí cansa un poco. Entonces empezamos a hacer las excursiones y fuimos a las ruinas mayas, fuimos a Chichen Itza, que es una de las excursiones que más nos gustó a todos, fue muy divertida. Cuéntanos, ¿qué hicisteis allí? ¿Qué visteis? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esa excursión? Todo muy natural, todo muy bien conservado. Por ejemplo, no te dejaban, hasta hace unos años te dejaban subir a la parte de arriba de las pirámides, pero ahora ya no te dejan. Sin embargo, los guías todos muy simpáticos, te explicaban todo para que lo entendieses, todo muy bien, y ya te dejan un tiempo libre para hacer las compras, que es como un mercadillo al aire libre. ¿Y con qué historia de los guías te quedas? ¿Te acuerdas de algo que nos puedas compartir? Te enseñan cómo es algo que nos llamó muchísimo la atención, la acústica de dentro de las pirámides, cómo nos poníamos en una parte y aplaudíamos todos y se escuchaba el eco súper lejos. Eso es lo que más nos gustó, que todos salimos de ahí súper contentos con eso. Y eran distintos grupos, pero todos, a lo mejor uno estábamos en una parte, escuchábamos los aplausos, se escuchaba el eco en otro, no sé, fue muy divertido. También tengo entendido que fue allí, precisamente en Chichen Itza, que ahí también una parte que era el juego de la pelota. Sí. ¿Te acuerdas de algo que nos puedas comentar? No, porque no, o sea, nos lo explicaron, pero estuvimos muy poco tiempo porque teníamos un montón de prisa para hacer toda la excursión. Entonces ese tiempo fue muy corto, la verdad. Bueno, esa excursión veo que la disfrutaste. ¿Y a cuál más os apuntasteis allí en México? Pues fuimos también a Playa del Carmen.
a Isla Mujeres, que fue la excursión que era más así de fiesta, con una fiesta en el barco. Y también hicimos buceo, o sea, nos montamos en el barco esa mañana. Estuvimos una hora o así montados en el barco y hicimos distintos grupos y salimos a alta mar a disfrutar con un guía. Estuvimos como media hora así en el agua nadando, vimos peces, estatuas. Supongo que eso es paradisíaco, ¿no? Sí. Esas aguas. Eso fue precioso. Además, esa mañana se puso a llover. Justo cuando nos tiramos al agua se puso a llover, pero de todas formas se veía todo perfecto. Los guías súper bien, que si alguien se quedaba perdido atrás nadando, lo esperábamos, todo muy bien. ¿Y cuál fue la tercera excursión que hicisteis? Pues hicimos Tulum también, que son las ruinas mayas, pero ya en la playa. Esa, la verdad que no nos terminó de convencer, porque habiendo ido primero a Chichen Itza nos gustó muchísimo más. ¿Te bañaste en un cenote? Pregunta sí. Obligada. Sí. Bueno, cuéntale a nuestros espectadores qué es un cenote. Es una piscina natural que se forma por la filtración del agua. Entonces bajas como si fuese una cueva y te puedes meter, hay una escalerita en la piscina, te puedes meter solo a nadar o te puedes tirar desde arriba. Y todos nos tiramos desde arriba, la verdad. Y eso fue muy divertido. O sea, era un no parar, te bajabas, te tirabas al agua, te volvías a subir. Esa excursión también nos gustó muchísimo. Veo que tu experiencia de México, del Caribe, es inolvidable, ¿no? Sí. ¿Recomendarías a la gente que nos está viendo? Una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, no solo ya como viaje de fin de carrera, que también vas de otra manera, pero también para ir de viaje con tu pareja, con tus amigas ya fuera o tus amigos ya fuera de la universidad, con tus padres, es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y muy recomendable, ¿no? Sí. Bueno, Alicia, aparte de todas estas excursiones, os habéis tirado creo que 10 días, ya vuelta a la realidad, vuelta a la facultad. Este es tu último año de carrera. Sí. Es su último año de carrera, ella es periodista y por eso va a estar con nosotros aquí cada miércoles, porque quiere acercarles a ustedes a través de Diot Televisión la realidad universitaria. Estrena hoy con su visión de su viaje de estudios, su sección de Habla la Universidad, y cada semana nos va a ir hablando de diferentes asuntos. Quiero que ella sea la que presente los temas con los que pretende engancharles a la facultad desde el sillón de su casa. La semana que viene queremos hablar sobre todo los tópicos de las becas Erasmus. Preguntaré por distintas facultades a gente que ha estado de Erasmus sobre su experiencia, cuáles son los destinos más elegidos, cómo es vivir allí, cómo es la vuelta. Y eso es el tema principal de la semana que viene. Y también queremos desde aquí avisar a todo el mundo que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga está preparando un concurso de selfies para alumnos de la universidad hasta el próximo 8 de mayo, o sea que todavía hay bastante tiempo. Hay tiempo. Si alguien quiere mandarnos alguna pregunta, al proponernos algún tema, lo puede mandar a nuestra página de Facebook, que es Málaga Perita TV, o a Twitter a @10/televisión. Y con el hashtag La Uni Habla, para que desde aquí podamos ver cuáles son los temas y los trataremos en las próximas semanas. Y que se pongan en contacto contigo, Alicia, que Alicia contesta y seguro que se va a interesar por hacer eco de todas sus propuestas. Alicia, muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal ha ido tu estreno? ¿Cómo te has visto? Bien, creo que bien. ¿Con ganas de volver la semana que viene? Muchísimas. Pues nosotros sí que tenemos ganas de que sigas aquí con nosotros. Gracias. Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya saben, la semana que viene aquí, Alicia, otra vez con nosotros. Y si se quieren poner en contacto con ella, ya lo han escuchado, diferentes canales. Recuerden, nuestro Twitter de Diet Televisión. Estamos aquí para contestarles y para contentarles, porque su opinión nos interesa y mucho. Ahora, unos minutitos de descanso y enseguida volvemos, que tenemos mucha música de fondo. Se nos acaba el tiempo ya, pero antes de despedir el programa de nuestra tarde, queríamos contar aquí en la tarde de Diet Televisión con un artista que tiene mucho que decir en el panorama musical de España. Ahora mismo le conocen sobre todo en Andalucía. Sin más dilación, quiero presentarles a Luis.G. Luis, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Nos acompaña de manera telefónica Luis, que es un sevillano que se dedica a esto de la canción. Luis, cuéntanos, estrenas ahora una canción que se llama En la acera de tu casa. ¿Cómo surge este proyecto? Pues ese proyecto lleva, era una canción así antigua y le fuimos dando forma hasta que la fuimos renovando un poquito y decidimos grabarla hace un tiempo. Ahora además vamos a sacar otro single así para verano, ¿sabes? Porque solemos sacar cosas para primavera. O sea que dentro de nada novedades, ¿no? Sí, ya para mayo, junio, un poquito. Este tema es más, va a ser más para el verano. ¿En qué estilo te sientes más cómodo y en el cual estás trabajando ahora mismo? Pues mira, cada vez hemos ido variando un poco, hemos estado en todos los estilos, pero bueno, la evolución es necesaria, como cualquier persona que se dedica a algo, tiene que seguir cultivándose, estudiando un poco, la verdad, y ahora empecé a hacer cosas más pop rock y ahora me estoy tirando más por el jazz, swing y esos estilos, me siento bastante más cómodo porque además me encanta la música antigua, pero con toques modernos. Te atreves con todo, ¿no, Luis? Me gustan todos los palos, la verdad. Desde sí. El rhythm y sobre todo, pero vamos, haga lo que haga, se nota que soy de aquí del sur, ¿sabes? Bueno, dices de ti mismo que empezaste tarde en esto de la canción y solo tienes 27 años. ¿Cómo que tarde? Hombre, porque en casa estaba todo el mundo con la música, y, o sea, con guitarra, arriba, abajo, y todo el mundo me decía, venga, ¿por qué no? Pero no me animaba hasta que de repente dije yo... ¿Por qué no? Claro, y me arrepiento de no haber empezado, cómo me arrepiento. Y te no haber empezado antes. Y te arrancaste, o sea, que de casta le viene algo, que lo tuyo es cosa de familia, sí. ¿No? Sí, algo de familia. ¿Y qué, ¿y qué tienes tú de herencia de eso que has mamado en casa? Hombre, pues todos mis tíos han sido guitarristas siempre. Sí. Y de hecho César tocaba conmigo y ahí empezamos con la música en casa siempre. Y ya, pero yo siempre he escrito desde chico, siempre escribía poesía y cosas así. Sí. Y entonces ya fue, dar los primeros acordes y ya automáticamente hacía canciones. Entonces fue como algo natural, ¿sabes? No tuve que forzar nada, que... Así como las cosas salen un poco mejor cuando no se esfuerza nada. ¿Y en qué te inspiras para las canciones, como por ejemplo la que ahora estrenas, que es En la acera de tu casa, recuerdo de Luis.G? ¿En qué te has inspirado para hacer esta canción tan bonita? Esa pues fue un poco lo que veo todos los días o lo que vi en ese momento por la calle. Esa es una canción un poco de paseo, le llamo yo, porque es como ir caminando por la calle y van sufriendo cosas, sobre todo aquí en mi ciudad, en Sevilla, que está allí grabada, el vídeo está en el barrio de Santa Cruz, y la verdad que es así un poco, todo es un poco así como caminar por la calle y van sucediendo cosas, caminar en primavera sería un poco. Sí. Y así quedó el vídeo, más o menos, reflejado. Bueno, ¿y qué tienes ahora? Decías que para primavera, nuevos proyectos. Has actuado en toda Andalucía. ¿Qué tienes ahora sobre la mesa, o sobre los escenarios, donde podamos verte próximamente? De hecho, el viernes actuamos aquí en la sala Arena Sport, una sala nueva que está súper bien, aquí ahí. En Luis Montoto, en Sevilla. Ahí queda la invitación para nuestro público sevillano, para que se acerque a ver a Luis.G en directo. Sí, sí. ¿Y qué más conciertos? Y ya estamos planificando un poco el verano, que iremos por las playas, ¿sabes? Sí. Y porque a mí me encanta tocar en las playas. Y ese por lo menos planificar el verano, que es lo que viene. Porque hoy en día está la cosa tan apretada que no puedes planificar más adelante, ¿sabes? Bueno, conciertos anticrisis y anti mal humor. Claro, hay que adaptarse a todo. Anti mal humor, que por lo menos la gente pase un buen rato contigo y con tu música, ¿no, Luis? Exactamente, eso está garantizado siempre. Además, los directos suelen ser bastante animados y hacemos un poco de todo, ¿sabes? Un poco tiene que ser un poco teatro, un poco show. Y hay momentos para todo en los directos. Luis, y sin ánimo de pisarte el trabajo que ahora mismo sé que estás grabando, ¿pero qué nos puedes adelantar para ir abriendo boca? Pues la verdad que vamos a innovar un poco, vamos a innovar bastante, porque como te he dicho, he estado escuchando últimamente más jazz, más swing, cosas más electrónicas, y la verdad que voy a darle un toque más electrónico a todo, sin olvidar siempre lo que es mi estilo, ¿sabes? Así más de la calle, pero mezclándolo un poco con con sonido más electrónico, más brasileño, y yo creo que va a quedar bastante bonito. Bueno, va a ser bastante bailón, muy bailón, y va a quedar bastante bonito. Tengo un montón de ganas de empezar. Hoy, de hecho, estaba aquí ya produciendo, haciendo estructuras y tal, ¿sabes?
entrar en el estudio. Sabemos que andas liado, sabemos que andas liado. Bueno, recordar que la gente te puede ir escuchando por ahora por YouTube y, sí, por supuesto, en directo en los conciertos de Luis.G. ¿Qué más canales pueden encontrar la gente que le guste tu música? Facebook, en Facebook también estoy como Luis.G. Uh-huh. Y la verdad es que Twitter me lo tuve que quitar porque lo usaba más bien poco. Y lo tuyo no son las redes sociales, Luis. No, hombre, el Facebook sí, pero porque lo tengo en el móvil y me coge a mano. El, sí, Twitter como que no le veía yo mucho sentido. Lo tuyo está claro que es la canción, que es cantar. Los directos, a mí los directos. Y conquistar al público con las letras. El directo es una enfermedad que aparte nunca me voy a curar. Y nosotros no queremos que te cures, sino todo lo contrario, de que contagies a todo el público de la tarde de Díaz Televisión de tu música, de tu letra, y que se animen a ir a verte en concierto. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Me alegro que se quede apostando por la música, hombre. Muchísimas gracias, Luis, muchísima suerte. Bueno, pues hasta aquí la tarde de Díaz Televisión, un programa muy completo, con mucha solidaridad, con muchas historias muy humanas y con buena música. Precisamente con buena música, con la música de Luis.G, nos despedimos. Eso sí, volvemos mañana, no nos falten. Solo que tú te das cuenta que la vida es un suspiro que se va mientras respiro. En los días que no cuentan son los que se te va la renta, porque sales de madrugada de puntilla y sin decir nada. Yo te llamo por la noche, anda, corre, montate en mi coche. Aquí las tardes son de caramelo, dejas mi azar, llevas el pelo. Y mis dedos ya no me hablan, si no te toca no sienten nada. Y cuando ellos me preguntan por ti, yo les cuento que estás por ahí. Y yo, esperándote y en la acera de tu casa. Y yo, deseando que te metas en mi cama. Y yo, esperándote y en la acera de tu casa. Y yo, deseando que te metas en mi cama. Y mi madre, la pobre, está cansada, porque dice que ya no como nada. El gobierno me recuerda a ti, por lo poco que se acuerda de mí. En los días de primavera, que las hormonas se te revelan, mi pobre sombra está cansada de esperarte, se me aburre y se va para otra parte. Ya no tengo el don ni la razón, se quedó en el bar bebiendo ron. Me he hecho amigo del yonki de tu casa, me ha contado que él también te amaba. Mira el pobre cómo acabó, se le cayeron los dientes por tu amor. Y a tu vecina la tengo enamorada, por la rosa que le tiro a tu ventana. Y yo, esperándote y en la acera de tu casa. Y yo, deseando que te metas en mi cama. Y yo, esperándote y en la acera de tu casa. Y yo, deseando que te metas en mi cama. Y yo, esperándote y en la acera de tu casa. Y yo, deseando que te metas en mi cama. Y yo, esperándote y en la acera de tu casa. Y yo, deseando que te metas en mi cama. Y yo, esperándote y en la acera de tu casa. Y yo, deseando que te metas en mi cama. Y yo, esperándote y en la acera de tu casa. Y yo, deseando que te metas en mi cama.